Saludos amigos, aquí nos encontramos hoy en FuelTech USA y tenemos a alguien bien especial con nosotros. El famoso Don Omar, o William, sí, señor. En este caso. Sí, señor. Y tenemos aquí su carro, el 2JZ, que trajo aquí a FuelTech. Pero ¿nos puedes contar un poquito acerca del carro? Claro que sí. Saludos a todos, gracias por la oportunidad. Primera vez por acá con ustedes y de verdad estoy súper sorprendido de todo lo que he visto por acá. Pienso que tardé mucho por llegar, pero gracias a Dios estoy acá. Yo vengo trabajando con FuelTech desde el 2010. Fui el primero que instaló FuelTech en un importado y que pudimos correr 6 segundos, lo recuerdo. Cuando hacíamos los eventos de Dragmania, estaba corriendo para la escudería de MechTech. Uh-huh. Y yo siempre he sido fanático quizás de la mecánica. Mi papá es mecánico, mis abuelos eran mecánicos. Y después de grande, pues me gustó mucho el deporte. Y acá estoy, terminando este gran proyecto. Lo terminamos en el año 2013-2014, recogimos en R2B2, 2JZ, transmisión Liberty, turbina 106 milímetros. O sea que todo lo que necesitas para correr duro está... Todo está ahí. ¿Y qué es lo que tú quieres correr con él? ¿Qué categoría tú piensas esto entrar o cuál es tu plan? Yo quiero seguir en la categoría Street Imports. Yo pienso que es más probarme y probarle también a los colegas de la categoría, que desde el principio ellos siempre me vieron a mí extraño, siempre me decían también que le va cantando y porque quiere bregar ahora con carro. Uh-huh. Es una pasión. A mí esto me robó el corazón, esto me robó las pasiones que yo tenía en mi vida y esta es mi única pasión hoy en día. Yo regreso con los eventos Dragmania y quiero un automóvil reliable, quiero un automóvil que tenga rendimiento, que me rinda, que pueda dar la mayoría de pases posibles. Y yo creo que desde el principio, cuando te hablaba de que corría con la escudería MechTech, muchas cosas cambiaron con nosotros en aquel momento. Yo recuerdo que en el equipo con el que estábamos trabajando, todo era un poco más fácil para nosotros, era mucho más sencillo. Mucho equipo, muchas personas para ayudar. Exactamente, entonces era más sencillo. Teníamos transmisión automática, pues se corta algo del crew también dentro de eso. Sumamente sencillo que yo mismo pudiera sentarme, abrir la computadora, buscar lo que quiero que pase con el automóvil. Y eso es lo que quiero ahora mismo. Por eso fue que volvimos nuevamente. Yo estaba anteriormente corriendo bajo Microtech, que le doy muchas gracias también a ellos y a la gente que siempre me ayudó. Pero estaba buscando de nuevo ese sentido de tranquilidad, de poder cuidar la mecánica, de poder cuidar el esfuerzo del equipo de trabajo también, y que pudiéramos, como decimos nosotros, curarnos. Y eso es lo que yo quiero ahora mismo, comenzar nuevamente los eventos que voy a comenzar en 2021 y que pueda estar en la mayoría de eventos posibles. Suena muy bien. ¿Y qué fue lo que te agradó tanto de la FuelTech que decidiste pues regresar aquí a la familia? Volver a tomar control, a sentarme nuevamente detrás del volante y a por lo menos poder tomar decisiones basado en la data que hoy en día tengo a la mano, basado en que puedo guardar los pases que quiera del carro, en que puedo traerlos nuevamente, que pueda tener el acceso al rendimiento. La idea de que todo está en uno y que tienes acceso a diferentes que pueda tuneos de instantáneos. Seguir aprendiendo. A mí me gusta aprender mucho también y yo pienso que cada vez que tengo esta oportunidad como la que tengo hoy de venir acá a FuelTech, aprendo muchísimo también. Y recuerdo que desde el tiempo en que estábamos corriendo automático con FuelTech, yo quería regresar a ese tiempo en el que era solo prender el automóvil, combustible y darle. Uh-huh. Y que pudiéramos dar la mayoría de pases posible. Yo recuerdo que mi único dolor de cabeza antes era comprar goma, neumáticos. Sí, hay que cambiar los neumáticos, no hay problema. Sí. O sea, no había problema y es a lo que quiero regresar nuevamente. Gracias a Omar, gracias a ustedes también que están ahí de nuevo. Yo espero que ya pronto estemos haciendo muy buenos números con el carro. Pues ahí lo tienen, mi gente. Tenemos aquí al gran Don Omar. Sí, señor. Aquí con nosotros. Vamos a estar dándole el carro en el dyno y estén pendientes de una pista cerca de ustedes. Bueno.